La verdad que como balance general ha sido positivo. San Rafael cerró con un promedio del casi el 95% en cuanto a porcentaje de ocupación. Si esto hacemos el comparativo con lo que fue el 2008, donde este fin de semana largo cayó en el mes de febrero, y este nuevo fin de semana ya muy próximo a la escuela, al inicio de las actividades escolares, hacen que haber cerrado casi un 95% sea positivo. Si bien en el 2018 San Rafael estuvo al 100% y tuvimos que derivar turistas hacia General Alvear y Malargüe, o sea que hemos estado muy por arriba, calculamos que tenemos que haber estado, si bien no se ha tomado esa estadística, pero calculamos que hemos estado a un 108 por los turistas que eligieron este destino. Pero como balance general ha sido muy positivo, teniendo en cuenta que los turistas que vinieron no solamente pudieron apreciar nuestras bellezas, no solamente pudieron realizar actividades de turismo aventura, sino también pudieron disfrutar de lo que fue un verano de película. La verdad que la gente del Inca se fue sorprendida por este evento que se realizó, estas tres noches con películas nacionales, y quieren volver a repetirlos porque no podían creer la cantidad de gente y lo bien organizado que estaba. Como dato destacable, fueron la cantidad de patios de comidas que hubieron, los patios cerveceros, donde ya el último día, ya finalizando este evento, se habían quedado sin elementos para vender. La verdad que esto nos llena como organización, tanto a la Dirección de Turismo, tanto como a la Dirección de Padrón de Extranjeros, nos llena de orgullo poder haber cumplido con este objetivo, que era brindar a San Rafael una actividad más dentro de lo que era el feriado de carnaval y a su vez abrir las puertas para que los feriantes tuvieran una vidriera donde pudieran comercializar sus productos. Así que como balance general, muy positivo lo que fue este fin de semana largo.